¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Yo soy su amigo Rocco. Y en esta ocasión vamos a hacer unas reacciones que nos han estado pidiendo. Ya tenemos nueva setup. Estamos aquí cambiando y acomodando cosas y moviendo el equipo para allá. Pues nada, vamos a hacer unas reacciones. Muchísimas gracias a la gente que nos está dando así muchísimo apoyo. Ya saben que lo aprecio bastante mucho. Un like por todos ustedes. Yo les mando un like hasta allá, hasta donde estén. Y un fuerte abrazo. Vamos a darle. Esta canción me la recomendó Claudio Castro. Y ahora sí los voy a poner aquí. Por aquí. Para que lo vayan viendo. La canción es She's Gone, Still Hurt. Es un cover. Y la persona que lo realiza se llama Deden González. Cabe mencionar que no conozco la canción. No sé de quién es. Aunque así lo parezca, no lo conozco. Yo creo que me voy a enamorar de ella después de esto. Perro, o sea, hasta va a fumar. Le vale Mauser. No fumen mientras cantan. Pero, digo, supongo que va a ser algo impresionante. Realmente estoy consciente de ello. El video tiene, pues, suficientes reproducciones como para ello. Vamos a ver qué tal está el show. Venga. Sí. Out of my life. Oh, la voz se escucha super mega finita, se escucha super mega bien. I was wrong. Y el micrófono también está muy, muy, muy bien. Y si te fijan, lo mismo que he dicho siempre. Está soltando la voz, pero no está cantándole al micrófono de esta manera. Está con el micrófono hacia arriba. Aún así pudieron mencionar lo de tapar la parte de abajo, pero los micrófonos esos son dinámicos y tienen digamos que la bocina por donde reciben el sonido apuntando hacia arriba. Y sí tiene como que todo el hacia alrededor, pero esos no, esos están apuntando directamente hacia arriba. Entonces como que no es tanto lo que afecte o mejore, que lo agarre de arriba o de abajo. No, simplemente, pues no, realmente no, es manía, ciertamente. Y como quiera, lo que te digo, le proyecta la voz y no le proyecta así, o sea, directo al micrófono, como pudiera estarlo haciendo en servilletas. Pero él lo ejecuta súper, súper mega bien. I'm to blame, I was so untrue. Los cambios arriba abajo, los agudos y todo el rollo. Arriba abajo es meramente por señalar, porque realmente pues no son ni arriba ni abajo los agudos y los graves. Entonces, si tú ves el piano, todos están así planos. There's just an empty space. Oh, my dream. Esos pedacitos que migra con toques de falsete están bien fregones al chicle. I'm racing away. Forgive me.
madre. Está con madre. ¡Oh! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste, el vato! Mis respetos hasta allá. No, 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 no. Mezclar la potencia y todo con los falsetes y los pues sí, los agudos falsetes, la voz mixta migrada con el la voz potenciada, me decía uno. Y el raspado que ejecuta. Puf, Dios. My heart. Es que no puedo dejar de apreciar eso. Aún así, igual con la poca calidad del video que se ve, aquí, esta parte de aquí. ¿Por qué siempre la menciono? Porque pues se apoyan muchísimo, ¿no? En esto del cuello. Pero yo también considero, muchos coach bucal tachan eso de que está mal. Pero yo también considero que a veces hay que, pues utiliza todo el cuerpo, ¿no? De alguna manera para apoyarte y colocarlo bien. Si vamos a hacerlo bien, vas a dar tu 100. O tu 150, o incluso tu 200%, vas a dejarlo todo. Y aquí es un claro ejemplo de que todo. Y lo del cigarro, ni se nota. ¿Por qué lo digo? Porque el cigarro normalmente calienta la y reseca muy rápido las cuerdas vocales. Duele, no sé cómo termine después de esto, pero sí duele. Oh, fuck. Igual lo que mencionaba, ¿no? O sea, aquí está súper mega. Por además, yo creo mencionarlo, es evidente la distancia a la que se retira el micrófono para hablarle. O sea, no, bueno, no está hablando. La distancia a la que le proyecta la voz. Y si te fijas en todo el rato, en ningún momento le ha colocado la voz así directamente. Aún así se incline, no proyecta, procura proyectar hacia arriba, un poquito más arriba, o hacia abajo, o hacia un costado. Nunca le canta así directamente aquí, así. Eso está con ganas. ¿Por qué? Porque puede proyectar la voz de esa manera sin saturar el micrófono. Súper mega fregoncísimo. Esos pequeños tips, cuando tengan un micrófono potente, cuando estén en karaoke, en sus casas, tómenlos en cuenta. Pero lo que obliga o lo que pide el retirárselo es que tengas buena condición en el diafragma para poder llegar a colocarlos a esa distancia. Normalmente se los acercan más porque como no, ¿cómo decirlo? No tienen la confianza para soltarle la voz al micrófono como debe ser, y luego muchas veces gritas. Entonces ahí estos desperdicias potencia y calidad al momento de gritar. Avientas todo el bonche, pero pues sí. Y acá se ve que no desperdicia nada. Está súper mega fregoncísimo, la verdad. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I'll find it so. Dios mío, me encanta, la verdad es que me encanta. Y sí, es súper, súper mega fregoncísimo, súper mega bien, la verdad. I really miss that girl, my love. Come back into my arms. I'm so alone. I'm begging you. I'm down on my knees. Forgive me. Eso, ¿por qué lo hago así? Porque verdaderamente en la cabeza lo sientes, el agudo está en la parte de acá arriba y todavía incluso puedes llegar hasta la parte de atrás de la nuca. Cuando llegas a proyectar ese nivel, digamos que se va haciendo como un belt hacia arriba, va así como que hasta llegar hasta acá arriba.
Entonces ahí se va, sí se va, sí se va sintiendo el aire y la laringe, se van acomodando, la laringe se va cerrando un poquito, es así, sigue cuenta que le haces así, y va subiendo de aquí, sí, siente de aquí así para arriba, y ya cuando llega aquí, conecta, y todo lo demás pues es resonar en diferentes partes para hacer los raspados y todo eso. Oh, está bien fregoncísimo. Está bien de locos. Digo, también hay que mencionar que está sentado. Igual a lo mejor la postura. Yo creo que el vato lo haría mejor parado, no sé. Estoy segurísimo. No estamos para criticarle nada porque está haciendo todo perfecto. Pero está chingoncísimo, la verdad. Yo creo que todavía puede hacerlo mucho mejor que esto. Si esto está impresionante. O sea, si alguien conoce o hay algún video de él, así que esté como en vivo o en algún concurso, o a lo mejor toca en una banda, ¿no? Porque el micrófono también tiene que ver mucho. No es un micrófono patito, no es un micrófono eso que encuentran en sus centros comerciales, es un micrófono dinámico dedicado. Digo, eso, lo del micrófono nada más es como decir, tiene una guitarra, sí, pero pues la guitarra no hace al artista, ¿sí? Él sigue siendo la persona, la que trae el talento, el micrófono solamente es un medio más, es como si a una persona de la calle le das un carro de la NASCAR y le dices, ten, córrelo, dale igual que el de la NASCAR, pues no, al vato el de la NASCAR tiene los conocimientos para hacerlo, acá exactamente igual. No, no vayan a decir luego que lo estoy desmeritando por el micrófono. El micrófono no tiene nada que ver con el excelente trabajo que está haciendo. Me encantan, me super mega encantan esos. ¿Cómo los hace? Esa proyección en la voz. Está con Discúlpenme que lo pare tanto, pero es que no me quiero perder absolutamente nada de lo que está pasando. Y es demasiado lo que pasa en un pedacito. Demasiado. ¿Vieron a lo que me refería? Él habló de una manera natural, nada más proyectando un poquito la voz para llegar hasta donde estaba el compañero de allá, y ya. El micrófono es bueno, alcanza a tener una buena percepción del sonido que se le proyecta, y la cancelación del ruido también ayuda. No es como que cancele, de que ya no entiende, pero no se filtra, vaya, pues no se filtra mucho sonido. Es a lo que me refiero, no es una cancelación, es que se filtre sonido de más. Roll out your
Bye. Totalmente sin palabras. La verdad es que sí, totalmente sin palabras me quedó. Hasta aquí llega este video, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, me puedes regalar un poderosísimo like en la parte de abajo para saber que te gusta este tipo de contenido. Igual para que nos vaya apuntando y ahorita YouTube te posiciona, vaya pues con los likes. Y aparte son gratis, regálame un like, totalmente son gratis. Yo te regalo mis videos, son gratis, ahí para que los disfrutes. Y pues nada, familia, no olvides suscribirte ahí para que no te pierdas de más contenido. Si tienes algo que aportar, si me quieres recomendar algo, en el apartado de comentarios. De igual forma van a estar apareciendo por aquí mis redes sociales, por si tienes, si me quieres ir a seguir ahí en Instagram, y vamos a estar en Instagram. Ya que estás al pedo, ya que estás ahí, pégate una me gusteada ahí en Instagram y una seguida ahí en Facebook para que súbeme que tengo Twitter y todo eso. Yo soy su amigo Rocco, los quiero bastante mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.